Lo que estamos exponiendo son paisajes costeros. Es una muestra eh, realizada, pintada todo el año pasado en, en los lugares y son distintos, eh, una muestra del distinto panorama que ofrece el partido de la costa: desde, desde paisajes que son marinos a paisajes de bosque, pinares, paisajes de tranqueras, caminos con caballos. Eh, y bueno, así que hay una variedad de. de de motivos, de temas. Esta obra en, en, en un año la, la estuve realizando y, y bueno, porque me apasiona la naturaleza y bueno, cuando uno ama la naturaleza eh, la representa, la busca, la encuentra y la plasma. En este caso es con pinturas, alguien por ahí con, con letras lo sabe hacer en, en, en cuentos, en poesías, en poemas, eh, hay distintas formas de narrar y bueno, lo mío es la, el color y la pintura es, es básico para mí. un espacio que es formidable. Y bueno, entonces eh, estuvo la propuesta y, y bueno, bárbaro, acepté porque la verdad que eh, el lugar es excelente. Y, y bueno, este, van a estar allí expuestos hasta el 15 de, de julio, o sea que hasta las vacaciones aproximadamente. Centro Cultural de Zona Sur, de Mar de Ajó. Ya sí. hubo anteriores expositores y seguramente va a ser un, un recorrido. Hoy yo la propuesta fue hacerla acá y bueno, el espacio está dispuesto, como realmente es una satisfacción. porque Así que también para, vale para todos los artistas que tienen un espacio, eso es, eso es, es muy bueno, muy importante.